Hello, Fátima, welcome. Hello, teacher. Okay, in 4 minutes we are going to get started, okay? Fátima, en 4 minutos vamos a iniciar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Okay. Good evening, Jesus. Guillermo Isaí, good evening. Test your audio, please. Ok, eso les iba a decir, que prueben sus audios, ¿verdad? Para ver si no tenemos problema. Good evening, teacher. You listen to me? Yes, I listen to you perfectly. Okay, Clear. thank you, teacher. Okay, very clearly. In 1 minute, we are going to get started, okay? Okay, teacher. Como que se le congela la imagen, Jesús. O quizá en el celular está. Sí, en el celular es lo que estoy viendo, como que tengo más recepción ahorita, no sé. No, quizás cuando lo mueve, es que la imagen se le congela. Ah, Mueve el teléfono. Ajá. eso es lo que estoy viendo, dicho. Ok, verify. Luciana, hello. Welcome, good evening. Hello, good evening. Okay, your sound is great. Thank you. In a couple of seconds, we're going to get started, okay? En unos segundos iniciaremos. And try to remember what we did last class, last Friday. Ah, Mr. Jonathan, hello, welcome. Jenny, you're here. Everyone is here. It is exactly the time to get started. So here we go. Okay. Let's see class. Let's verify. Today is our class number 9. And I am so glad that all of you are here. Listen, tomorrow is class number 10. So tomorrow is the end of the second week. It means tomorrow is the 50% of the level. Okay. Es decir, mañana es nuestra clase 10. Mañana es el 50% del curso. ¿Sí? Entonces ya el miércoles ya vamos a la tercera semana. Algunos no me han completado el midterm test. Recuerden que esta semana no solamente es el homework, ¿verdad? Sino que tienen el examen de medio curso que tienen que tomar. Les pido por favor que hoy en la noche o mañana lo terminen. Hay quienes aún me están pendientes. Fátima, necesito que me complete sus tareas de la unidad. Sección 2, ¿ok? Por favor. Y otros más, ya les voy a leer los nombres de quienes me están pendientes. Jenny, no sé si ya me actualizó. Ya voy a verificar y les comento, ¿ok? So, class, welcome to this new beginning, new week, and here we go. We're going to get started. I'm going to share my screen with you, my PPT, as every single day. Okay, Cindy is joining to the class.
But in order to take advantage of the time, here we go. Because remember, we always need more time, right? Siempre necesitamos tiempo, más tiempo para la práctica. And here we go. Today is February 6th, Monday, February 6th, 2023, right? And it is our video conference number 9. The first activity, as every day, is greetings. Number 2, feedback or review of what we did in the previous class. In this case, we are going to have a review of what we did last Friday. I expect that you remember. Espero que se recuerden. Someone is going to help me reading the objectives, and we are going to continue in the pre-task with the use of need to and have to. In the preparation task, you are going to express necessities and obligations. And the focus of the task is to express necessities and obligations. That is why we are going to use need to and have to. We're going to be working at pages 25 and 26 today. And here we go. As everyday class, I need one volunteer to help me reading the specific objective and another student to help me reading the class objectives. Okay, so here we go. Let's begin. Who is going to help me reading the specific objective? Volunteer for the specific objective? Hello? Okay, I'm going to choose the volunteer then. I'm going to choose the 2 volunteers. Let's see. Maybe. Hello, Miss Carla, welcome. Good evening. Miss Carla is going to help us with the general objective. And Luciana with the specific objective, the class objective. Okay. So Carla, the specific objective, and Luciana, the class objective. Please begin. Okay. Participants will be able to express necessities and obligations. Thank you. Luciana? Participants will be able to use how to end need to. Very well. Congratulations. So here, if you remember, Carla, help us reading the specific objective. You as participants will be able to express necessities and obligations. And the class objective that Luciana read for the class, that also you as participants will be able to use have to and need to in order to express necessities, okay? So again here, homeworks and evaluations. Just a few of you have finished the homework, the evaluation, the midterm test. Solo unos cuantos han completado el midterm test. La tarea sí la han hecho varios, ¿verdad? Ya la llevan al 100%. Es más, algunos ya comenzaron la unidad 3, la sección 3, pero necesito que tomen el examen. Veamos. Yo les digo. Cindy ya tomó el examen. Douglas, no sé si estará presente Douglas, ¿no está? Bien, entonces continuamos. Fátima tiene que terminar, no me ha tocado el test. Y en el homework lleva el 60% de la segunda sección. Luego, Guillermo Alex. Tiene que tomar el midterm test, Guillermo Alex. Guillermo Isaí está de oyente. Él ya me tomó el examen y también ha completado al 100% la sección 1 y sección 2. Congratulations. Harvin, no sé si está por aquí. Harvin, quiero ver. Harvin. No, no está por acá. Bien, entonces el caso de él lo leemos después. Jesús Ernesto no está presente, pero sí ya tomó su examen de medio curso. Jesús Joanis, el midterm solo me ha tomado el 75%, Jesús Joanis. Yo ya terminé todo,
Permítame. Ah, No sí, sé qué pasaría. perdón, sí, no, sí, el 100%. De No, todo, todo. no, pero Sí. fíjese que, vea, Ya voy a Jesús, revisar entonces. sí, porque el examen, permítame, ya le digo, sí, el midterm me aparece con el 75%, verifique algo que se le haya pasado, ¿ok? Bueno, Bien, ahora Jonathan, lo checo. sí, luego después de la clase lo verifica con tranquilidad, ¿ok? Jonathan, Jonathan sí ya me completó las dos secciones y también el midterm test, ya lo completó, muy bien. Voy a pedirle silencio a todos para que me escuchen. Ok, bien, seguimos. Porque recuerden que mañana tiene que estar completado, ¿verdad? Para que yo pueda actualizarles las notas. Josué no está presente en este momento, pero me ha terminado las dos secciones y del midterm. Veamos, el midterm me lo debe. Carla. Sí, ya me completó. ¡Y! Carla me ha completado todo, todo, todo ya. Ya no tengo ni que mencionarla. Pues, wow, congratulations, Carlita. Thank you so much. Luciana. Sí, muy bien. Veamos, Luciana. También ya me terminó el examen. Sí, también la unidad, la sección 3 ya la terminó. Ya tiene el 75% de los exámenes. De perdón, de las evaluaciones semanales, ¿verdad? Solo me quedaría debiendo, Luciana, entonces el examen final y la última sección. Noé no está por acá. Cuando llegue, vamos a platicar. Omar. Omar, are you here? Omar está por aquí. No, no está. Bien, entonces quiero ver quién más. Rigoberto nunca se ha presentado. Rosy Bell. Rosy, are you here? Rosy Bell no está. Bien, cuando ingrese, vamos a conversar con ella. Y ahora vamos a la siguiente, al siguiente bloque para los otros chicos y chicas. Selvis me ha completado las dos secciones de homework y el examen de medio curso. Wendy me ha completado tres secciones de homework y el examen también ya de midterm test. Xiomara, no está Xiomara por acá, pero ya me completó el midterm test. Jenny, I'm here, teacher. necesito, Jenny, please, que me actualice sección 1, sección 2 y el examen de medio curso, ¿ok? El midterm test, ¿sí? Para que le pueda actualizar todo porque no me le aparece nada de tarea, ¿de acuerdo? Y los demás, pues ya. Teacher, a mí me aparece todo terminado. Permítame, vamos a verificar. ¿Cuánto le aparece en el examen de midterm test? ¿Qué porcentaje le dio, obtuvo como nota? Porque si ya completó el examen, entonces sacó 75%, ¿sí? Porque me aparece Jesús Giovanni que ya completó el examen semana, perdón, las actividades, las tareas de la semana 1, 2, 3, 4. Ahí tiene el 100%, ¿verdad? Pero en el midterm me aparece con 75%. Y que ya completó, ahí sí tiene, en el examen final tiene el 100%, ¿sí? Así es, Joanis. Hola, Jesús. El micrófono, Jesús. Sí, teacher, eso es lo que estoy viendo. Pero Ah. ya la tengo todo terminado. Ya no Sí, me está dejando. ya no le permite que tome de nuevo el test, el midterm. No. No, porque ya está terminado todo, teacher.
Ah, vaya, entonces así queda. Muy bien. Correcto, bueno. Ok, perfecto. Ay, miren, tenemos compañero nuevo. Elmer Danilo. Mr. Carranza. Nice to meet you. My name is Irma Carballo. It's a pleasure to have you here in my class. No sé si conoce a alguno de los compañeros, alguna vez en la vida los ha visto. Conoce creo que a Carlita. A Carla la conoce. No le escuchamos. Tiene problemas con el audio. No, dele volumen. El audífono. Carlita, si le da volumen a su, si activa su micrófono, le vamos a escuchar. Quite el micrófono, Elmer, porque creo que es el micrófono el problema. Desconéctelo del teléfono o de donde lo tenga, porque no se escucha. El volumen del micrófono. Mire a ver si no le ha tocado el volumen al micrófono. O desconéctelo de donde está conectado e intente hablar así. Ajá. Vaya, ¿hable ahora? No, entonces el micrófono de la computadora tiene que darle volumen porque probablemente está silenciado. Bien, entonces vamos a en lo que Elmer Danilo arregla los problemas de audio, ¿verdad? Vamos a continuar nosotros. Elmer Danilo, cuando ingresó a la reunión, le hizo clic en que permitía que se grabara el audio. Porque en ocasiones cuando no dan clic y aceptan que se grabe el audio e imagen, entonces no permite. Porque sí se ve que como que lo tiene activo, pero no le escuchamos. Bien, entonces iniciamos con el repaso, ¿sí? Y acá vamos. Ahora sí. Hello. Hola, hola. Salúdenos. Hola, Elmer, salúdenos. Sí se escucha. Ahora solo sí, ya. Me he quedado sin imagen ahorita. Pero nosotros sí lo vemos. Nosotros sí lo vemos a usted. Ah, perfecto. Sí, de hecho yo no lo voy a ver ahorita porque me he quedado sin imagen, pero... Pero nosotros lo vemos, es lo interesante. Y a ver, confiese, porque hasta hoy se nos une a la clase, porque tanta ausencia. Y sí, la teacher llamándolo todos los días y todos los compañeros deseando que usted estuviera acá. ¿Qué pasó? Saludos a todos, gracias, muy amable. De hecho, tuve inconvenientes con el servicio de telefonía que tengo acá en mi casa. Uh-huh. Anteriormente no tuve ese inconveniente, estuve conectado al 100%. Ahorita sí ya restablecimos la señal a través de la compañía, creo que ya no les voy a fallar por ahí en cuanto al tiempo. Solo okay. Que siento un poquito ahí descoordinado con las tareas y todo el trabajo que hay que realizar, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para sí. Ponerme a corriente. Correcto, perfecto, muy bien. Entonces, bienvenido al grupo, ¿verdad? Gracias, saludos a todos, que ahí estoy viendo caras conocidas. Ah, entonces hoy sí ya nos ve de nuevo. Perfecto, ok. Bueno. Necesito que se una al grupo de WhatsApp, Elmer. Le enviaron el link, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, vaya, entonces ahí se une a la plataforma y ya sabe lo que hay que hacer. Y mientras continuamos, bien. Exacto, gracias, gracias. Ok. Continuamos entonces acá. Bien, entonces ya les leí cómo estamos en las tareas y evaluaciones del midterm test para mañana, ¿sí? Recuerden el nombre completo al conectarse, todos y todas. El caso de oyentes, tienen que escribir la palabra oyente. Cámara encendida durante toda la sesión, minimizar sonido ambiente lo más posible, la participación activa. Ahora necesito que uno de ustedes me cuente sobre la asistencia, cómo tomó la asistencia y todo lo demás. ¿Cómo se toma la asistencia? Ok, Carlita. Dos veces durante la clase, unos 20 minutos después de haber iniciado la sesión y unos 20 minutos antes de la conclusión. Correcto.
Así es, y al final de la clase, ¿qué sucede? Que algunos se ponen tristes. ¿A quién le toca al final de la clase? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ponen tristes? Te Algunos y quedo otros. 2 minutos extra. ¿Por qué se tiene que quedar conmigo 10 10 minutos, minutos. verdad? Para reforzar y tenemos la one-on-one session. Muy bien, pero fíjense que repasamos, ¿verdad? Repasamos gramática, vocabulario, reading, pronunciation. Así es que sí, bueno, nada más que ya estamos un poquito cansados, pero acá vamos, ¿sí? Entonces, ya no es necesario que les diga, pero es bueno recordarlo de vez en cuando sobre la asistencia, ¿sí? Y tenemos acá también los chats, ¿verdad? Disponibles vía Zoom y vía WhatsApp. La cámara encendida al 100% es lo deseable. En los breakout rooms, todos a participar activamente. Y aunque esté de oyente, tiene que unirse a los breakout rooms, porque de lo contrario, la plataforma no le contabiliza los minutos y eso le puede hacer falta al final, ¿ok? Y ante todo, como lo hemos venido haciendo siempre, respeto mutuo, ¿ok? En los breakout rooms y en el salón principal, como estamos ahora. Miren, hoy es 6, mañana día 7. Entonces, del 1 al 7 de febrero es el periodo que teníamos para completar las homeworks y también para completar el midterm test, ¿de acuerdo? Porque ya el día 8 ya vamos a la semana 3. Miren, mañana es el 50% y ya vamos casi para terminar y muy pronto estarán en el nivel 3, ¿ok? Así es que por eso les pido de favor que actualicen quienes no lo han actualizado. Y es Elvis, cuéntenos, don Elvis. No estaba presente todavía. No sé si ya terminé las tareas. Veamos, creo que en este momento, Elvis, le comento. Teacher, Hola, revíseme una vez más la mía, por. permítame, permítame. Jesús. La voy a actualizar en este momento, Jesús Joanes. Para que si hay algún cambio. Sí, ya, todo bien, Jesús Joanes. Así, Ya, eso. ajá, esto, así es. Ya ve, pues que de algo sirvió que lo intentara. Selvis, 100% en el homework 1, 100% homework 2. El midterm ya tiene su 100% también. Perfecto. Ah, okay, teacher, No gracias. problem, Selvis. Okay. Bien, entonces, ahora sí, ya vamos con el repaso. Vamos a ver si recuerdan qué fue lo que vimos, qué estudiamos el viernes pasado. ¿Alguien que se recuerde? De ordenar oración. Okay, I need you to tell me what we did last Friday. Organizing and ordering sentences. Estaban organizando oraciones ustedes. O Yes. jerarquizándolas. Ordenando o jerarquizando. Jerarquizándolas. Jerarquizando, priorizando, ¿verdad? ¿Qué es lo prioritario? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces veamos. Here in the manual. If you remember, okay, this is what we did on Thursday. This, hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often. In the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. And I am always busy, right? And then here you were checking the information and you were determining if this sentences were true or false. If there was something wrong here, you had to correct it, correct? And here is what you were saying. You were practicing this conversation and you were reading this email and you were providing
the ideas in order to say which activity Dominic should do first, second, third, and fourth. Yes? ¿Se recuerdan? Sí, acá estábamos dando prioridades de acuerdo a los equipos. ¿Cuál era la primera actividad que Dominic had to do? ¿Cuál era la primera actividad que Dominic tenía que hacer? ¿Se recuerdan? En los equipos. Hello. The contact with three potential customers. Okay, in your team, it was mandatory, the top priority to get in touch with the three potential customers. Yes? Yes. Okay, correct. Very good. And do you agree, class, or any other group has something different? ¿Algún equipo tiene otra idea? ¿O todos están de acuerdo con que esa es la primera actividad a realizar por Dominic? What do you think, class? Do you remember, class? Oh my God, you forgot. Se olvidaron. No, teacher. Okay, muy bien. Bueno, en lo que tratan de recordar y buscan ahí sus apuntes, I'm going to call your names in order to take your first attendance, okay? So here we go, class. Let's see. Cindy? Present. Thank you, miss. Douglas? Douglas, where are you? Douglas is absent at the moment. Elmer, Danilo? Elmer Danilo. Present, teacher. Thank you, sir. Fatima. Present. Thank you, Miss Fatima. Guillermo Alex. Present. Welcome, thank you. Guillermo Isaí. Present, teacher. Thank you, Guillermo. Harvin. Harvin, are you here? Ya se unió Harvin, not yet. Jesús Ernesto. Present, teacher. Thank you, Jesús Ernesto. ¿Cómo estamos con sus tareas, Jesús Ernesto? En la plataforma. Y con el midterm. Ya terminé todo eso. Ok, perfecto. Jesús Joannis. Present, teacher. Thank you. Jonathan. Jonathan. Jonathan, are you here? Josué Ulises. Josué Ulises is not here. Carla. Here. Thank you so much. Jonathan. Hello, Jonathan. Thank you for answering via chat, but remember you have to open the microphone. You have to activate it. Luciana? Present. Thank you, Luciana. Noé? Present, teacher. Noé Orellana, okay. Omar? 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 Omar Set? Omar Set, Omar, 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 Omar Set, Omar, el micrófono, Omar, the microphone, turn it on, turn on the microphone, Omar, we don't listen to you. Present, present. Okay, teacher. Thank you. Rigoberto, absent. Rosy? Ya mencionó, ¿verdad, teacher? Yes, many times. Solo casé escuchar que mencionó a Noé y perdí conexión. Bueno, después observa, mira el video y verá que como 10 veces, Omar, 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 hello, Omar. A Rosy, Rosibel. Present, teacher. Okay, miss, thank you so much. Selvis.
Present, teacher. Okay, thank you. Xiomara. Present. Thank you, Miss Xiomara. Jenny. Jenny is not here. Rafael, absent. Wendy? Present, teacher. Thank you, Miss Wendy. Okay, class. Bueno, mire, trabajaron en equipo y dieron sus prioridades. ¿Cuál era la actividad que tenía mayor, con mayor urgencia que hacer Dominic? Veamos, la primera, de acuerdo al equipo de Jesús Joannis, was to get in touch, to get in contact with the three potential clients, con los tres clientes, posibles clientes, ¿verdad? Because if you don't contact them, if you don't get in touch with them, maybe they are going to look for another company, okay, to work with. Si no los contacta usted, puede que ellos se vayan a otra compañía a trabajar con otros, ¿verdad? Como clientes, okay? Entonces hay que retenerlos. Let's see, the next one. Which was, in your opinion, class, the second activity that Dominic had to do, que tenía que hacer? Mm-hmm. Hola. Hello. Hello, class. Visit, finality visit two stories in Santa Tecla. Okay, that is number four. Esa es la última. ¿O no? ¿O la segunda? No, yo le pregunto, en su opinión, en el equipo suyo, ¿era la segunda o la última actividad? Second. Guillermo, Alex, ¿cuál pusimos como segunda? Ah, ok. Call the new clients from okay. The last week. Ok, very well. And the third activity? In contact the new clients. Ok. And the last activity? Write the welcoming letter. Yes? See? Number four, to write the welcoming letter or no? Teacher. Yes? Send to Light Sales report on my 25th. Okay. Uh-huh. Send the sales reports. Okay. On May 26th. And write a new welcoming letter. Uh-huh. Ah, okay. Thank you very much. So you see, read the email and organize the activities that Guadalupe needs to do by importance. De acuerdo a la importancia de las actividades, así es como ella tenía que organizarlo, ¿de acuerdo? But here we have something. I'm going to show it to you, okay? And here we have this conversation to express obligations or need at the workplace. What are some of your obligations at your workplace? This is the question, okay? That we're going to be asking and answering to the partners in the breakout rooms, because you have many obligations, right? What are obligations? Something that you have to do, either you like it or you don't like it, ¿ya? Las obligaciones las tenemos que hacer, nos guste o no nos guste, ¿ya? It is something that you have to do. Now listen to the teacher, read the conversation. We are working at page 26. Then practice with a partner. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. La fuerza de voz al principio, cancel, in the first syllable.
Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. Now, this is the conversation you are going to be practicing in the breakout rooms, and you are going to switch roles. So right now, I need one of you to practice with the teacher. Who is going to practice with me? Okay, Xiomara, you begin. Okay, Xiomara, Xiomara, you read Ann, and Jesus, you are John. Let's begin. One, two, three. Ann, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Continue, Xiomara. Oh, that's too bad. Anna. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Now switch roles. Xiomara, you begin, and Jesus, continue. Let's begin. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, thanks to do bad, too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Thank you for your participation, guys. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule. I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. And here, get in pairs, okay, and practice the conversation, switch roles, and you discuss how Duane and John express their obligations, okay? This is what you're going to do. You go over exercise number two and exercise number three. Is that okay? And now we move to the breakout rooms. Recuerden, practican la conversación, intercambian roles y luego discuten, le buscan una respuesta a esta pregunta considerando la información en la conversación. No van a, se olvidan de Ana, no. Van a usar sus nombres verdaderos, ¿de acuerdo? Ok, here we go. Todo mundo participando, aunque usted esté de oyente, se une a los equipos porque de lo contrario pierde esos puntos, ¿verdad? Porque la plataforma le asigna a un equipo. So right now I'm going to send you the invitation. Here we go. Join your groups, please. I sent you the invitation. Jenny, I need you to go to group number three. Selvis, okay, great. Jonathan, I need you in group number one, Jonathan and Jenny.
go to group number three. I'll be waiting for you. Okay, ¿quién empieza? Habemos cuatro. Fátima, hello. Hello. Okay, está ahí. Entonces, empezamos. ¿Quiénes empiezan? Puedo empezar yo y no sé. ¿Eh? Okay. Okay. Y luego okay. Va Fátima con Luciana. ¿Está bien? Okay. Carla, okay. Mm-hmm. Is there sometime you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's so bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay. Hoy al revés. Hoy al revés. Okay. Jesus, is there something you need to have to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Now I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. La fuerza de voz va al principio, en la primera sílaba. Interesting. 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 Respondemos las preguntas y después volvemos a practicar, si hay tiempo. Ok. No, ella practicó con ustedes, chica. No está disponible, ahorita parece. Pero sí, Omar, acá está Omar, ya practicó con ustedes. Ah, no lo habíamos visto, perdón. Que acaba de ingresar, practique con él. Okay. Fíjese que ahorita voy ingresando. Sí, teacher, correcto, acaba de ingresar. Ajá, sí. Por eso en este momento aprovechen la conexión con... Sí, así es. Con el compañero y practiquen, please. Hey, thank you. No han practicado. Okay. Tengo... Teacher. Teacher. Hello. Tenemos ¿vale? problema. A mí me saca de la. ¿Nos la puede compartir, teacher? Porfa. La permitan. Sí, sería a mí sería me... el del manual. O sea, yo lo abrí el del manual. Sí, ¿ya lo abrió? Al principio está. Permitan. Ok, este. Sí, ese. Ajá, ese es. Va, ese lo voy a compartir vía WhatsApp. Gracias, teacher. Okay. Va. Va. Yo aquí lo tengo abierto, Giovanni. ¿Lo pueden compartir acá? ¿Pueden compartir pantalla? Ya. Están habilitados para compartir la pantalla. Ya, ya, ya.
No sé si Rosy Bel. Ah, okay, vaya, ok, comenzamos. Perfecto. Bueno, estamos ya, Joanis. Rosy Bel está de listener. Oyente. Ah, ok. Listo. Anne, comenzamos. Sería tu nombre en vez de Anne, tu nombre, Joanis. Y el de. Yo sería el. Quiero ver. John. Elmer. Sí, yo sería Elmer, sería el segundo. Vos sos el ajá. Primero. Okay. Yes, I have to bring important information to some customer. That sounds interesting. Okay, de ahí dijo de que estudiáramos las preguntas. No sé si alguien la puede compartir en pantalla. Todos practicaron ya e intercambiaron roles. Sí, sí, ya intercambiamos roles. Ahora es a discutir la pregunta que está ahí y a proporcionar una respuesta tomando en cuenta la conversación, ¿de acuerdo? Está bien. Ok. Teacher, ¿qué es Reschel? Reprogramar. A reprogramar. Sí, o recalendarizar. Voy a anotar eso. Guillermo Alex, el examen sí. Lo tiene que completar, el midterm solo tiene el 50%. Ah, ¿en serio? Sí. Pensé que lo había hecho todo, lo voy a hacer. Sí, al final de la clase ahí lo. Solo he hecho, ¿qué? Son cuatro, ¿verdad? Son cuatro, como. Son las tareas 20. Están completas, ¿verdad? Ajá. Pero el cuestionario, el examencito, el midterm, ese le hace falta. Tal vez no lo completó. Ahí lo verifica después de la clase, ¿ok? Porque después le aparece el 50%. ¿Cuánto se termina la? Tiene hoy? Que ser el 100%, mañana. Ah, mañana. Ah, sí, pero hoy lo voy a hacer. Ajá, cabal. Ok. Sí, gracias, Tisha. Ok, bye. 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 Ok. Have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, ahora la pregunta. Jesús, Mr. Alarcón. Hola. Hello, ¿sí? Repeat after me. Reschedule. Excellent, reschedule. Oh, yeah. Very well. Okay, thanks. Okay, now answer the question. Jesus, is there something you need to do tomorrow? No sé si Omara cómo sabe eso. Bueno, ahí está la teacher, que nos corrija. Pero yo tenía entendido que es interesting. Interesting, yeah. Sí, la frase va en la primera sílaba, interesting. Okay. Interesting. Vale, también tenemos la palabra que nos dio reschedule, ¿verdad? Reschedule, reprogramar. Ah, sí. Mm-hmm. Reschedule. También tenemos la palabra provide. Cancel y provide. Provide. Okay. Cancel. Thank you. En todas estas palabras omitimos la E, ¿verdad? El sonido de la E. Yeah. Canceled. Provide. Entonces sería, yes, I have to provide interesting information. Mm-hmm. Information to some customer. What happened to Joannis?
He lost the connectivity. Perdió la conexión, Joanes. Jesús Joanes. El micrófono, Elmer. Yo creo que se quedó sin conexión porque se estaba cortando. Ay, qué lástima. Ajá. Bueno, pero practicaron. Como tres veces repetimos. Ah, muy bien, perfecto. Perfect. Sí, gracias, teacher. Gracias, teacher. Muy bien. Entonces vamos a pasar a tratar de responder la pregunta, pero ya en el salón principal, ¿verdad? Ajá. Vamos a regresar. ¿Sí? Va, perfecto. Excelente. Okay, class, here we go. While the others join, because some of them lost the connectivity. We were practicing in the breakout rooms this conversation. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule. Reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Now, class, based on this information, tell me, how do Anne and John express their obligations? ¿Cómo expresan Ana y Juan sus obligaciones en esta conversación? ¿Qué es lo que dicen para mostrar lo que tienen que hacer sus obligaciones? I need and have to. Need and have to. Very well. And here we have verbs to express obligations or needs. Verbs have to and need to. For example, activities, prepare a document for my boss. Veamos. Les comparto esto, que lo van a trabajar ustedes. Pero, miren, I need you to focus on this class. Have to and need to. Have to, when it is necessary to do something, whether you like it or not. Usamos have to cuando es necesario hacer algo, ya sea que te agrade o no te agrade. Need to, utilizamos need to cuando there is a benefit for you, okay? For example, I have to be on time. Either I like it or not, I have to be on time. If I am not on time, most of the times I get a discount, yeah, in my salary. Need to, I need some vacations. ¿Por qué? ¿Quién se va a beneficiar si tomo vacaciones? Yo. Ay, yo necesito vacaciones, y va comenzando el año, le dice el jefe, ¿verdad? Entonces, utilizamos have to cuando es una obligación, es algo que viene de fuera hacia usted. You have to type this letter. You have to talk to the customers. Aunque no lo quiera hacer, lo tiene que hacer. You have to get up early because the traffic jam is a chaos. Tiene que levantarse muy temprano porque el tráfico es un caos. In the morning, yes? Need to, yeah? I need to go to bed early because I have to wake up very early too. Necesito irme a dormir temprano porque me tengo que levantar temprano. No nos queremos levantar en la mañana, pero tenemos que, ¿sí o no? En la noche no quieren ir a dormir, muchos. Pero en la mañana no nos queremos levantar. Correctísimo. Entonces, vamos a establecer la diferencia con have to, algo que es una obligación. Lo tienes que hacer, quieras o no quieras. Y need to,
es necesario para ti. ¿Por qué? Porque si tú trabajas bien, si llegas a tiempo, va a tener su trabajo seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para expresar necesidad y obligación? Have to. Les voy a compartir esta diapositiva y necesito que en equipos, fíjese bien, cada quien, cada uno de ustedes no es en equipo, no. Cada quien va a escribir al menos cinco oraciones utilizando have to y cinco utilizando need to para establecer la diferencia y el uso de have to y need to. If I say, I need to print my CV or my resume, ¿a quién le va a beneficiar si yo necesito imprimir mi currículum, my resume? A mí, ¿sí? No a la compañía, ¿verdad? Muy bien. Okay. ¿Questions? Cuando ustedes hayan escrito sus oraciones, se las van a compartir a sus compañeros, ¿sí? Y veremos si hay alguna actividad en la que coincidimos. ¿Está clara la indicación? Yes. Ok, here we go. Miren, los quiero a todos trabajando. Por favor, en los equipos. Hubo quienes perdieron la conexión y me aparecían ahí. Ok, acá vamos. Les envío la invitación en este momento. Open your eyes big. Ok. I sent you the invitation. Ya les envié la invitación. Únanse, por favor. And begin writing your sentences, ok. Five with need to and five with have to. Individual work and later you share with your partners. Jonathan, go to your group. Jenny, join your group. Jenny and Jonathan, please go to your groups. Omar. Omar, ya lo voy a... Omar al equipo 4. Ay, no, mejor el equipo 2 porque ahí hay un oyente. Al equipo 2, Omar. Le envié la invitación, Omar. Y Wendy. Wendy al equipo 4. Wendy al equipo 4. Hola. En este momento le envío la invitación, ¿ok? Ven, soy. Group number 4, Jenny. Wendy. Ok, Jenny a su equipo. Jonathan, go to your group. I need to work. Teacher. No, I need to work or I have to work. I have to work. Eso es cuando ya tiene el empleo, pero cuando no tiene el empleo dice I need to work. Yes or no? Yes. Sí, es una triste realidad. Eso sí. I have la primera mano, bueno, cada uno baila, vamos a compartir. Sí, cada quien, juntos. Correcto, así es. Así es. ¿Puedo poner I have to work? Yes. No lo comparto. Not yet. No copiar. No copia. No copiar. Ok, cuando hayan terminado me dicen, yo terminé. Ya terminó de cenar. No, yo voy a medio, pero estoy en una cosa. Gracias. Bon petit, buen provecho, bon petit. Sí. Sí, famosa ahí.
Almost done. Ya casi finalizan. Almost. Okay, almost. Thank you.
No falta, teacher, no falta. Before I ask you, you answered. Okay, take your time, take your time. No problem. ¿Cómo se dice, teacher, necesito doblar turno? ¿Doblar turno, hacer doble turno? Ajá, como, ajá, doble turno. Necesito... Yeah, but I need to make overtime. ¿Es tiempo extra eso, sí o no? No, turno. Por eso, pero es tiempo extra porque no es su turno de trabajo, son horas extra que le van a pagar. I need to make double shift. Tres. Double shift. Make double shift, okay. Shift, okay. To make more money. Yeah, I need more money. Okay. Okay. Pero bueno, ni modo. Ni modo, voy. Preguntémosle a la teacher. Teacher, una pregunta. Yes, miss. El I have se puede interpretar y el I have se puede interpretar como que el I have es como algo que tengo una obligación, pero no quiero. Es una obligación, así es. Quiera o no quiera, lo tiene que hacer. Por ejemplo, yo puedo estar ahí como I have to visit to my grandmother. I have to in hospital, por ejemplo. Dame vuelta. In the hospital. Repita, Fátima, la oración. I have to visit my grandmother. I have to visit my grandmother. No quiere ir a visitar a la abuela. Grandmother es abuela, o era la suegra la que tenía que poner. No, la abuela. Ah, yo creo que a la suegra era. Mother-in-law. Esa es la que no quiere visitar. Ajá, cabal, la que hace lo voy a escribir para recordarle. Teacher, yo no escuché muy bien las indicaciones de este párrafo, pero según lo que veo aquí, la parte que dice I have to be, puede también relacionarse con convertirse o llegar a ser, digamos, un profesional. No, ¿y de qué está hablando usted? En la parte que dice I have to be. No. Es que Omarcito está aprendiendo inglés, ya va enfocándose. Va, Omarcito. Lo que pasa es que como, vaya, según la, como... Mother-in-law es suegra. Mother-in-law es suegra. Vaya. Y grandmother es abuela. Vi ¿cómo se llama? Lo que usted envió, ¿no es eso? No, lo que vamos a trabajar. No, estamos hablando sobre cómo expresar nuestras obligaciones y nuestras necesidades. Entonces, have to es la frase verbal que utilizamos para expresar algo que tenemos que hacer, nuestras obligaciones, sea o no sea de nuestro agrado. Need to es algo que usted tiene que hacer por necesidad propia, porque usted va a lograr un beneficio suyo. ¿De acuerdo? Ajá, vaya, yo puse aquí en el have to be, I have to be a engineer, entonces no está correcto. No, nada que ver, porque no es algo que usted desea hacer, no, es una obligación, I have to, ejemplo, I have to be on time, tengo que, I have to be on time, necesito llegar a tiempo. I have to be at work. Ajá, necesito estar en el trabajo. Le guste o no le guste, puede ser un día domingo, ¿sí? I have to be at work on Sunday morning, ¿sí? Okay. Pero si usted dice, I need to go to the beach, necesito ir a la playa to relax, porque va a lograr un beneficio, ¿sí? Okay. I need to make overtime, necesito hacer tiempo extra. Horas extra, because you're going to get the benefit to receive extra money, okay? Sí, hoy sí ya. Sí, teacher. Okay, very well. Bye. 5 y 5. 5 with have to, 5 with need to, okay? Okay.
Hello, Xiomara. Hi, teacher. Alarcón, Guillermo Saí, Noé, ya terminaron las oraciones. Ya. Okay. Ya terminamos. Jesús y yo ya compartimos nuestras oraciones. Pueden compartírmelas. Ok. Ok. Comienzo. Dice, I have to get up early. I have to attend meetings. I have to do exercise. I have to write emails. I have to take calls. I need to eat every day. I need to work. I need to be a good person. I need to free time. I need to be more organized. I need to get free time. Or okay. I need to enjoy free time. Very well. Jesus Alarcón. Okay. I have to write reports. I have to organize to staff. I have to attend meetings. I have to assistance to visitor. I have to check the visitor. I need to vacation. I need to more time to have lunch. I need to a new computer. I need to organize files. I need to earn more money. I need to earn more money. Earn more money. Excellent. Me too. Okay. Everybody needs to, okay, to make more money, to earn more money. Very good. So now you have cleared the difference of the use have to and need to, correct? Yes. Correct. Okay, yes. Very well. Now we're going to get back, I think, okay, to the main session room, okay? And then we're going to share. Ah, you didn't okay. have any coincidence, right? By the way, no tuvieron ninguna coincidencia, ¿verdad? No. Creo que no. Solo una. I have to attend meetings. No, ah, ya. Okay. Yeah. And I think that is, you know, an obligation for everybody, right? Yes. Okay. Yes. Okay, thank you so much. Thanks. Okay, class. Here we go. Okay, I heard. Okay, Elmer, would you read your sentences, your 10 sentences for the class, please? Yes. Okay, read your sentences for the class. Sorry? Read your sentences for the class. Lea sus oraciones para la clase. Ah, okay. Usando este la expresión I have to work early. O sea, tengo que ir a trabajar temprano. Okay. I have
to work morning in, no, perdón, sorry, sorry. I have to work in the morning and in the afternoon. Hola, ¿se escucha, teacher? Yes, continue. Yes. We don't want to interrupt you. No queremos interrumpirle. Gracias, thank you. Los demás van a compartir, ok. Thank you. Vamos a ver, de los otros tengo también, teacher. I need some to play football, soccer. Number two, I need to drink a coffee. Number three, I need to play soccer. Ah, es la repetí, teacher. I need to buy shoes. Necesito ir a comprar zapatos. Pero yo mejor le dije a la mamá que vaya a decirle, porque le dijeron el viernes la vamos a hacer, pero no le voy a hacer papel. Okay, you need to buy a new pair of shoes. Yes? I need to buy a new pair of shoes. A new pair of shoes. Sí, porque es un par de zapatos. O dos pares de zapatos. O muchos zapatos. Yo lo puse de forma genérica, zapatos. Sí, pero decimos a pair of shoes. A pair of shoes. O sea, un par de zapatos. Ajá, yeah, correct. A pair of shoes. A pair of shoes. Ok, ok. Thank you, teacher. And now it's time to listen to, let me see, Cindy, please. First of all, I have to get to work early. I have to cook dinner for my family. I have to drink a lot of water in the day. I had to get up early on Monday. Luego, I need. Only on I Monday. Need... Oh, hey, Cindy, only on Monday. Solo el lunes. No. I said, wow. She's es el día más importante. Afortunate girl, que es una chica afortunada. Lucky girl. Solo el lunes tiene que levantarse temprano. Ok, continue, Cindy. Ya la hice. Entonces, no pueden renegar. Cambio de horario. Ya. Yeah. Ok, continue reading, Cindy. Continúe, Cindy. Okay. Horario de diputado. Okay, continue. I need to buy many shoes. I need to sleep 8 hours a day. I need to go to the beach. I need to eat pizza. I need to learn English. To learn English. I need to learn English. Yeah? To learn English. Okay, very well. Excellent. Thank you. Now, maybe, let me see, one boy, another boy who is available, maybe, Jesus Alarcón. Okay. I have to write report. I have to organize to a staff. I have to attend meeting. I have to assist to visitor. I have to check the visitor. I need to vacation. I need two more times to have lunch. I need to a new computer. I need to organize files. I need to earn more money. You need more time to have lunch.
You need more money. You need what? What else? ¿Qué más necesita? Vacation. More vacation. Le vamos a hacer llegar, vacation. Le vamos a hacer llegar sus necesidades a su jefe. Okay. Very well. Jesús. Thank you. Okay. Yes. Hola. Okay. Okay. Now let's listen to. Thank you so much, Jesus. Let's listen to maybe Guillermo, Alex. Okay. I have to go to work tomorrow. I have to send email. I have to take a shower. I have to get up early. I have to review report. I need eat dinner. I need drink water. I need eat fruit. I need bed early. I need to make a phone call. I need a break. I need a break. Break, okay. Sí, porque break es ladrillo. De construcción. Break. I need a break. To wake up. Okay, thank you. You need daughters. Necesita hijas. Omar. Okay, Carlita. Yes, Carla, Daddy. Okay. I have drink water. I have to work daily. I have heavy files. I have to eat. I have checked my email. And I need vacations. I need more money. I need to be on time in class. I need go to doctor. And I need go to Sunset Park. It is extremely urgent to go to Sunset Park. Yeah. Okay. Now it's time to listen to Mr. Jesus Ioannis. Okay. I have to work. Mm-hmm. I have to make a report. I have to take a break. I have to take to a client. I have to go to the meeting. I need to work. I need to check my email. I need to double shift. I need to gather. I need to go there then tomorrow. Okay, thank you. It's time to listen to Luciana. I have to clock in when he arrives at work. I have to take shower every day. I have to work on Saturdays. I have to start preparing dinner. I have to take to the school. I need to a so good dinner. I need you, bitch. I need to drink milk. I need to eat fruits. I need to do exercise. I need to drink more water. I need to money. Solo eso. Arrive. Okay, Luciana, arrive. Okay. Go to the beach. Check out, go to the beach. I need to go to the beach. I need to go to the beach. I need more money. Or I need to make more money. Okay. I need my money. To make more money. Now it's time to listen to Selvis and his sentences. Okay. That is your money. Okay, teacher. I have to get to work on time. I have to do my job work. I have to make a report in my work.
I have to clean my work area. And I need extra money. I need to finish my temprano homework. I need to finish for lunch. I need a suite for the meeting. I need to repair the bike. Repair the bike. Yes, I need to repair the bike. Wendy, Janet, are you here? Wendy. Hi, teacher. Hello, good to see you. Please read your sentences for the class. I had to go visit the foreman. I had to do the report in Saturday. I had the reshoot. Reprogramar visitas, no sé cómo se puede decir. Visitas. Reschedule visits. Reschedule visits. What? Go to the beach. I need to go to the beach. Yes. Parece que todos necesitamos ir a la playa. Necesitamos urgentemente ir a la playa. Urgente. To relax. Ok, very well. Thank you so much. Ya casi, a vacaciones de marzo. De April. A Holy Week. Ok, somebody else, Xiomara. Xiomara, are you here? Yes, I'm here. Ok, please, your sentences, miss. I have to get up early. I have to attend meetings. I have to do exercise. I have to write emails. I have to take calls. I need to eat every day. I need to work. I need to grow up. To be a good person, I need to enjoy free time. I need to be more organized. Miss Fátima? Fátima? Okay, Fátima Franco, your sentences for the class. I have to clean the garage. I have to be on time. I have to go to the office. I had to attend the meeting. I have to read more books. I need a new job. I need to buy new shoes. I need drink water. I need to go to the park. I need to complete my homework. Excellent. But let's remember, you say in English, I need to buy a pair of shoes. I need to buy two pair of shoes, or I need to buy more shoes. When you say that, it means many pairs of shoes. Porque en español decimos, necesito comprar zapatos, pero un par de zapatos. En inglés no decimos zapatos, shoes, decimos un par de zapatos. Igual que en español decimos, necesito comprar un jeans. I need to buy a pair of jeans. Un par de jeans. No es que vamos a comprar dos, pero como son dos piernitas las que trae el jeans, ¿verdad? Entonces decimos a pair of jeans. That is the correct form. Es la forma correcta. Muy bien. Teacher, una pregunta. Si diga. Por la pronunciación y por la escritura. Ahí mencionaba de que se pone a pair of shoes. También yo estaba viendo que a la hora de la escritura, para decir en la mañana y en la tarde, no se puede decir como lo decimos nosotros, por la mañana o por la tarde. Como no, que en el inglés no lo in permite. In the morning, no. Ajá. In the morning. Uy. Nosotros usamos aquí, iré por la tarde, dice. Iré por no. La mañana. Ajá, in the morning. Ajá. Or in the afternoon. Or in the correcto. Evening. Correcto, ajá, eso estaba viendo que en varias ocasiones, inclusive anteriormente yo usaba el traductor y siempre me lo ponía, así no me lo podía poner por. No. It doesn't exist, or at night, en la noche, pero ya, ok. Sí, ajá. Son expresiones ya dadas, ¿verdad? Expresiones idiomáticas que no se pueden modificar, ok.
Now, class, that we have noticed and we have Thank listened you. To most of you, my pleasure, que les Thank hemos you, escuchado a la mayoría, ¿verdad? Los que estaban disponibles en el momento indicado. Your needs and obligations at work and some others that you need to do. For example, if I say you have to keep silence in a hospital, you have to. You have to keep silence in a library. En una biblioteca debemos guardar silencio. Yes or no? You don't have to yes. eat. You don't have to eat in a library. No tienes que comer en una biblioteca. Si no te sacan, they ask you to go out to eat. Yes? Because it is forbidden to eat. It is forbidden to speak aloud. Es prohibido hablar en voz alta. So you don't have to. Le agrade o no le agrade, si usted comienza a hablar aloud, they ask you cordially, they invite you to go out in order to talk aloud, yes, in order para hablar fuerte, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertas regulations, por eso les decía, have to viene de fuera hacia nosotros, pero need to de dentro de nosotros hacia afuera, ¿sí? Muy bien, ahora que ya tenemos claro ese concepto, vamos a trabajar de la siguiente manera. Okay, here in the manual, because we have to and need to, and here we have this conversation, right? And also we have this one, yeah? We practice a lot this one, but right now you are going to create your conversation. Ahora ustedes van a crear su conversación. And let's forget about John and about Anne. And for example, one of you is going to be Elmer and the other one is maybe Fatima. And then Elmer says, Fatima, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to, necesito, pero esto sería con una actividad del trabajo que tú necesitas hacer. Okay? For example, here, to call some clients and you, well, I have to. Yo tengo que, le contesta él y menciona otra actividad, ¿sí? Oh, in this case, I have to schedule two meetings, pero usted puede cambiar la actividad. I have to print, for example, three mails in a memo, to tell you an example. And then, oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to customers. That sounds interesting. Entonces ustedes van a cambiar acá las actividades que tienen que hacer y que necesitan hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo a su puesto de trabajo, ¿sí? Comprendimos. Y luego intercambian rol y lo vamos a perform in front of the class y lo vamos a presentar a la clase, ¿sí? De forma oral, ¿sí? Comprendimos. Sí. Eso está en la página 26. ¿Sí? Sí. Muy sí. bien. Entonces, si en un equipo hay tres, porque por la conexión o esto o lo otro, entonces toman turnos y hay quien va a participar dos veces, ¿sí? Porque, pues sí, ¿verdad? Pero permítanme saber, antes de que otra cosa suceda, que les dije acá que íbamos a trabajar. Ajá, sí, estamos bien. Vamos muy bien. Vamos. Esa es ya para el cierre. And now here I'm going to transfer you to the breakout rooms, okay? Todos y todas listas. Los voy a recrear porque como algunos perdieron conexión en la última actividad, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir a la plataforma que los recree para que todos puedan estar en equipos, ¿sí? Ok, en este momento les envío la invitación. Join your groups, please. Únanse a sus equipos. Necesito a Noé Orellana en el equipo 3. A Selvis en el equipo 3.
Selvi, si no es al equipo 3 porque solo tengo a Jesús y a Xiomara. En el equipo 4 necesito a Wendy y a Jenny. Los están esperando sus compañeros, chicos. Selvis, I need you. Selvis, go to group number 3. Ajá. Ajá, eso entendí yo, ¿qué tal la teacher con nosotros? Miren, aquí hay 5 participantes, me voy a tener que llevar a uno a otro equipo. Por... No, aquí déjenos, hombre, cabal, ya estamos bien contentos. Lo que pasa es que en un equipo solo tengo 2 equipos de 2. A ver quién es el elegido que se va. Quiero... A ti, Marín. Y tengo uno que es oyente, nada más. Bueno. Continúen trabajando, pues ahí se toman turno porque uno va a participar 2 veces en este equipo. ¿Sí? Sí. Sí, no importa. No problem. No importa. Okay. No problem. Tiene problemas, dice, bye. Entonces, ok, go ahead, go for it. Thanks. Bye. Pero sometimes, pero... Y donde dice Ann, ahí le pones Elmo. Y ahí lo invertimos después. Ajá. Va, en la primera sería Cindy. Yo sí lo voy a poner. Cindy. Is there something you do tomorrow? ¿Qué necesitas hacer mañana? ¿Qué necesitas? Ahí le podemos poner qué actividad realizarás mañana, podría ser. No sé si te parece, o otra oración. O en la semana. Ah, en la semana, sí, correcto. En vez de tomorrow, tú. Oh, wait. En la semana, weekend. Sí. Is there something you need en la semana? Necesitas hacer en la semana, sí, así sería. Is there something? There some. Tengo un micrófono abierto, por favor. Something. Something. Ajá. Entonces Cindy va a trabajar con Elmer y Fátima con Jonathan. Y Jonathan está disponible ya. Jonathan, hello, are you available? Yo creo que no. Oh. Ahí está. Sí, pero es que él va conduciendo, va manejando. Ah, pues no se puede. Sí. Entonces, va a salir, eso es lo que... No, va a salir entre los 3 podemos dar ideas. Sí, correcto. Ajá. Bye. Ok, perfecto. Vaya, sigamos. Actually, I need to register. ¿Cómo se pronuncia esta oración? Purchases of the month. Purchases of the month. Las compras del mes. Uh-huh. Purchases of the month. Okay. Of the month. Ahí les pregunto. A la otra ahora. Uh-huh. And you. Well, I have a tourist. Es así, eso es lo que hago casi yo. Pero ahí dice reagendar 2
reuniones. Ajá, porque por ejemplo, mañana tenía una y me la suspendieron, tengo que reagendarlas. Reschedule. Yeah. I have a, well. Oh, sí, le ponemos otra cosa para practicar otro. Entonces pongamos, well, I have a meeting tomorrow morning and afternoon, call clients. And in the afternoon, I have to call clients. I have a... Primero sería, I have to attend meeting. No, I have a meeting or attend meeting. I have to attend a meeting. To attend a meeting in the morning. Uh-huh. Y luego, in the afternoon. I have a meeting. To call clients. And In the afternoon to call clients. Mm-hmm. Vaya. Entonces, ¿qué le puedo decir? Oh, that's good. Porque estamos... No estamos suspendiendo nada. Solo podemos poner... Eso solo por... Oh, that is too good. Ajá. O le puedo decir a very busy day, un día muy ocupado. También. A very busy day. Un día muy ocupado. A very busy day. Okay. Y el fin. Lo demás sí no, porque ese day workers. Cancer today, va, eso sí no va. Entonces ahí entra la otra parte de la conversación sube. Oh, that's so bad. Y continúa. Entonces. Yes, I ponemos aquí. Yes, I have to go at work. That sounds interesting. Okay. Ahora inicia usted. Este, vaya, pero también necesitan los compañeros armar el diálogo y después lo repasamos. No sea que si no van a quedar sin hacer el diálogo. Ok, Guillermo y Luciana. Ya está lista, Luciana.
Más o menos. Luciana, is there something you need to do tomorrow? Something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to visit the clients. And you? Well, I have a review report and organize meeting for tomorrow. Oh, that's too bad. Bad. No sé cómo se pronuncia. Okay. Bad. Es una, entre una A y una E, bad. Pero no bad porque bad es cama. Yes, I have to make a phone call import. That's so interesting. Okay. Okay, Carlita. Usted elige. Ay, con quién. Yo que tenía, más del micrófono. Pues miren que yo lo hice conmigo en no sé en qué persona. Conmigo misma, mí misma. Ajá, yo me dije mí misma. Voy a terminar la conversación. To myself. Okay. Solo me falta la última. Mr. Jesús Alarcón. Hola. Hoy se puede quedar después de la clase. Mírelo. No. Nunca va a poder. Nunca va a poder. Okay. Si me lo ordena, okay. Sí. Ah, vaya, entonces. Ay, mañana le voy a ordenar. Oye, lo que está muriendo del sueño por ser luna. Ok, practice, let's practice. Entonces, teacher, dele, I need you. You have to. Okay. You have to say, because either you like it or not. Ok, bye. See you in bye. 2 minutes. Bye. Deletreamos. Uy. Oh, that's. Ay, sería la siguiente cosa, por ejemplo, la suya, ahí dice, sí, dice. Y, por ejemplo, llamo a mis compañeros antes de salir a campo, lo que usted me. Sí, correcto. Vaya, en caso, vaya, dejemos esa ahí, la de, oh, that's, ¿sería too good o too great? Estaría bien porque es algo que digo yo que no. Qué bueno. Ajá, qué bueno, dice. Vaya, entonces sería la otra, la de, yes, have to provide. Yes, I have to call my co-worker. Oh, no sé. Ahí sería, sí, por ejemplo, en español, sí es importante la información, que recopilar información por la mañana o en la mañana. O en inglés. Yes. Importante. To collect information. Collect information, yes. In the morning. Yes, it is important to collect information in the morning. Is important. Mm-hmm. It is important to collect information in the morning. In the morning. Ah, ese in the morning ya no me olvida, teacher. Ese ya no se me olvida. Excelente. Nunca le pongo fuera nada. No, no, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Uh-huh. Okay.
Pues la última sílaba podemos dejar así, ¿verdad, teacher? ¿O la cambiamos? Yes, no, that's that okay. Sounds interesting. 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 That sounds interesting. That sounds interesting. Vaya, voy a practicar. Yes. Vaya, ¿quién se ve? Fátima y Cindy. Vaya. ¿Con quién primero, Fátima o Cindy? I have a very profitable day for me. That sounds interesting. Okay, ahora usted. Vaya. Cambio el nombre, ¿verdad? Sería Jesús, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually pushes off the month. And you? Well, I have to attend a meeting in the morning and in the afternoon to call clients. Ah, very, very busy day. Yes, I have a very profitable day. That sounds interesting. Teacher. Hello, Selvis. Selvis no puede ingresar, me dice, pero no me está pidiendo ingreso aquí. Ok, tell me. Dígame. No, estábamos. Es que estábamos buscando como con ella estábamos viendo una pronunciación de dice profitable. 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 Ah, pues, sí. Profitable. Profitable or profitable? Profitable. Both are correct. Profitable or profitable? Profitable. Profitable. Mm-hmm. Profitable. Va, esa, teacher. Xiomara, que no lo, y Noé, pero no, no, quizás Noé no está, bro. Está como oyente, dice. Ah, bueno. ¿Lo repetimos una vez más? ¿O no? Ya está bien. Xiomara, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to register the purchases of the month. And you? Well, I have a two attendant meeting in the morning and afternoon call clients. Oh, a very busy day. I have a very profitable. Congrats, very well, profitable. Profitable day for me. That sounds interesting. Yeah. Great, excellent. Now let's get back, okay? Because it's almost time to say goodbye. Okay. Thank you. Okay, thank you. Here we go. Let's wait for the other partners. Ah, Selvis, you're back. Finally, Selvis. Finalmente lo logró Selvis ingresar. Okay, class, here we go. I think everybody's back. Okay. Yeah. Okay. Miren, antes de que comencemos con las prácticas, les voy a tomar la asistencia porque en el masín, no los podía interrumpir, ¿verdad? ¿Verdad? Cindy, hello, Cindy. Gracias, yes, teacher. No thank you, Cindy. Sí. Douglas, no se conectó Douglas al final, ¿verdad?
Elmer, Danilo. Present, teacher. Thank you. Fátima. Present. Thank you, Miss Fátima. Guillermo, Alex. Present, teacher. Thank you. Guillermo está ahí. Present, teacher. Thank you, Guillermo está ahí. Harvin. Today, Harvin. Jesús Ernesto. Present, teacher. Mr. Alarcón is here. Joannis, Jesus Joannis. Present, teacher. Jonathan. Present. Thank you, Jonathan. Josué Ulises, absent today. Luciana. Present. Ana, thank you, always present. Noé. Noé. Present, teacher. Thank you, Noé. Omar Set. Present, present. Ok, great. En la primera, no sé si me logró anotar. Sí, 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 que le dije que lo había llamado about 10 times, yeah. Ok, thank you, teacher. Rosy, Rosy Bell. Present, teacher. Thank you, Rosy Bell. Yes, Selvis. Selvis. Present, teacher. Ahorita voy entrando. Xiomara. Present. Jenny. Jenny, where are you? Wendy, are you here, Wendy? Wendy. ¿Dónde está Wendy? Ay, acabo de perder la conexión seguramente. Okay, class, it is time for you to begin practicing. We listen to volunteers. Y veamos. ¿Dónde estamos? Le vamos a pedir ahora a Miss Carla que nos acompañe. No, Miss Carla no, Elmer. Porque necesito orientarlo, Elmer, por las actividades que hemos realizado, ¿de acuerdo? ¡Ay, Carlita César! ¡Oh, my God! Yes. Entonces, Elmer, al finalizar la clase, se queda conmigo 10 minutitos, ¿ok? Bueno, ahí le voy a poder orientar. Teacher, teacher. ¿Sí? Y no le podemos dar el beneficio de caballeroso a Carla. No, porque necesito que usted se actualice. No, son bromas, son bromas. No te vuelvo a ayudar, te voy a decir, Carlita. Sí, también. Ok, here we go, class. Jesús Alarcón, wow, yes, he says, vaya, voluntarios. Y team number one, Guillermo, Alex, Jesús Alarcón, Carly, Luciana, Anomar, Seth, begin please with your practice. My group. Okay. Yeah. Usted practica con, you practice with your partner, Guillermo, Alex. Carlita. Carla. Está lista, Carla. Yes, of course, obviously, always, forever and ever. Yes, of course. No. Okay, let's begin. Carla, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to hire new service. Well, and you? I have review report and organized meeting for tomorrow. Oh, that's so boring. Yes, I have to make a phone call import. Oh, that's so interesting. Okay. Participants in that group? ¿Otros participantes en ese equipo? Hola. Jesús. Okay, y Omar, Jesus. Ayúdanos. Ok, Omar. Jesús. Jesús Alarcón en Jesús. Omar. Ya está listo, Jesús. Yes. Ok, Jesús. Is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to assist some clients. And you? Well, I have to get up early for tomorrow. Oh, that's too bad.
Yes, I have to go at work. That sounds interesting. Okay, thank you. Great. Another team. ¿O hay alguien más en ese equipo que gustaría participar? Está Luciana. Luciana. Ah, okay, Luciana and en cualquiera de los tres. You yeah. Choose your victim. Para que hable. Luciana and selecciona a su compañero, Lucy. Sí. Selecciona a su compañero. Ah. Que si selecciona a quien le ayuda. Hacer la pregunta porque usted conteste o le ayudo yo, no sé. Ok, Omar, pregúntele para que ella conteste. Ok, Luciana, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to, creo que sí. I need to, ¿qué necesita hacer? I need to. Oh. Visit a clients. Well, I have. Bueno, vamos a repetir lo mismo de este diálogo. Well, I have to schedule to meeting tomorrow. They were canceled today. Luciana. Yes, I need. Will I have? No. Ando perdida, quizá. Usted va a la parte donde dice, oh, that's too bad, pero en su versión. Creo que no anoté eso, usted. And then only say, oh, that's too bad. Repeat after me, Luciana. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Okay. Yes, I have to provide important information to some customer. No tengo esa parte, usted. Okay, thank you so much. Thank you. Now let's listen to Jesus Joannis and your partner, Xiomara. Yes. Okay, begin, please. Que no lo había anotado todo. Ahí está. Jesús and Xiomara, open, activate your microphones. Xiomara, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to register the purchases of the month. And you? Well, I have a 2 attending meeting in the morning and afternoon call clients. Oh, a very busy day. I have a very profitable day for me. That sounds interesting. Finish, teacher. Thank you. Great. And now let's listen to Cindy. Cindy. Hola, ¿qué se me hizo Elmer? Elmer is here. Let's begin, Elmer. Is here. Ya no ahorita no me dejas mover. Okay. Cindy, is there sometime you need to on week? Yes, actually I need to check email some client. And you? Well, I have to answer. Call in the morning. Oh, that's great. La memoria verde, no la tengo. Yes, it's important. Yes, important to collection information in the morning. That sounds interesting. Okay. Finish, teacher. Fatima. Fatima, who was your partner?
Fátima ya participó. Sí, Fátima. Con Elmer lo haría. Sí. Ah, okay. Okay, class. Listen. I have to tell you, thank you very much for joining to the class. You did a pretty good job. I need you to go to sleep, to relax, sweet dreams. Enjoy your dreams. Bye bye. Continue working in the platform, okay? Continúan trabajando en la plataforma. Solamente me dejan con Elmer. Thank you, teacher. Elmer se queda conmigo. Bye bye. See you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Only Elmer stays with the teacher. Bye bye, Cindy. Bye bye, Luciana. Okay. Let's begin, Elmer. Bye bye, Cindy. Jenny, bye bye. Guillermo Saí, bye bye. Bye bye, Cindy. Esperemos que Cindy se vaya. No va a copiar. No, es que el audio de ella no se desconecta. Ah, Jenny también. No se desconecta. No, pero es el audio de Cindy no nos deja porque nos interrumpe. Ok, so here we go. Ya se inscribió en la plataforma. Fíjese de que, quiero ver, yo creo, como la vez pasada estaba en la plataforma yo. Ahorita... No, pero este es el otro módulo, en el módulo 2. Le enviaron el link, ¿verdad? Sí, si no hubiera podido. Ya se unió en el módulo 2. Si gusta, se lo comparto y trate de ingresar ya. Se lo comparto. Por favor. Vaya, permítame entonces. Porque teacher, estaba viendo lo que estamos viendo ahorita, lo estaba viendo acá en el teléfono también. Uh-huh. Y ahí me decía inscribirse, me inscribí mi correo, inscribí mi nombre completo para que apareciera también en la pantalla. ¿Y en la plataforma? Sí, pero pero ahí está en el grupo de WhatsApp. Ándale. Y en el de la plataforma donde tienen que hacer los ejercicios. No, entonces ahí me falta, teacher. En la plataforma de aprendizaje. Sí, porque me gustaría que se uniera ya para que se le facilite más. Ajá. Para la práctica. Regáleme, quiero ver si lo tengo aquí cerca. El link. Grupo enlace. Porque se lo voy a compartir ahí mismo en WhatsApp si gusta. Por favor, porque ahí se los han estado compartiendo porque es más rápido, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Ok. Hágame el favor. Sí, permítame aquí. Bien, ya se lo compartí. Ahorita, enlace, vamos a ver. Sería donde dice enlace, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ahorita. Siete de febrero, Nadamilo, Río Carranza, Nadamilo, información. Vaya, ¿cómo enviar su usuario en la plataforma de aprendizaje? El Meeting ID. ¿Sí? Se le invita en el grupo de WhatsApp, ya se unió al grupo de WhatsApp de este módulo 2, sí. ¿Verdad? Vaya, entonces la última publicación que aparece ahí es la que le acabo de compartir, que nos habían compartido anteriormente. Y ahí aparece el enlace para la Plataforma, ya leí plataforma. Ajá, enlace de plataforma de aprendizaje. Sí, correcto, haga clic ahí. Ahorita. Esa me costó la vez pasada. Siempre me sí, sacaba. Por eso. Ajá, por eso quisiera que lo haga ya, para que luego se quede trabajando mañana, ¿verdad? En eso. Vale, al tener esta parte de acá, ingreso en esto de aquí. Sí, teacher. Sí, correcto, ahí, módulo 2. Participante curso es solo módulo 2, dice aquí, por invitación. Sí, correcto. Así es. Ahí aquí, ¿qué más le ponemos? Vamos a ver. Ahí ingrese y va siguiendo lo que le va pidiendo la plataforma. Sería solamente, quiero ver, por módulo 2. Vale, aquí le doy clic en lo azul, la parte azul. Sí. O donde dice cursos. Ahí donde dice cursos, haga clic en el curso 2, el módulo 2. Vale, cursos.
Ah, se aquí pide correo, ay, iniciar sesión. Ajá, ahorita. Correcto. Ahorita. El correo, ya sabes, ajá. Sería el que tiene... El que tiene registrado. Correcto. Y la clave genérica, ¿verdad? De 1 a 5. Correcto. Página no encontrada, me da tu chef. Pero bueno, ¿dónde me metí? Entonces, digité de nuevo su... El correo. Ajá. Y luego 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo, despacito, ¿verdad? Y hace clic en ingresar. De ver. Y fíjate que fueron los únicos clases en el día cuando nosotros éramos pequeños. No, no me dejes ingresar, ticha. ¿Por qué será? Pero si le aparecían los cursos, ¿verdad? Sí, ya voy a, lo voy a volver a empezar. Ingrese de nuevo, ingrese de nuevo. Sí, vamos a ver. ¿Por qué no lo dejan? Porque me aparece el último curso realizado, el primero. Pero es que tiene que registrarse. En el 2, ajá, sí, correcto. Ajá. Vale, vamos a ver, voy a empezar de nuevo. Sería enlace. Okay. Enlace de plataforma de aprendizaje, ahí sería. ¿Verdad? Correcto, correcto. Vale. Ahí voy para adentro otra vez. Vaya, llegué a esta parte, ¿no? Inclínelo un poco. Ah, entonces haga clic ahí en el módulo 2, en el módulo 2. Ah, abajo, abajo. Sí, en el módulo 2. ¿Le aparece módulo 2? Ah, principiante módulo 2, correcto. Ajá, haga clic ahí. Y en la parte de abajo, ustedes en la parte de abajo me dice, usted está inscrito en este curso, ver curso. Sí, sí, ver curso, correcto. Principiante, ah, hoy sí creo que sí, teacher. Principiante bye. Módulo 2 me da. Perfecto, ahora sección 1. Ah, muy bien, ahora sección 1. Sección 1, unidad 1. Correcto, y ahí le aparece homework 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, ahí está. Ve. Ah, muy bien, vaya, haga la tarea 1. Quiero ver. Ahí sí, están, hay dos, vale, ese rosado está enfrente. Los otros los que tu tío Mar me han traído, que ahí no me los he hecho, porque son así de rollo. Por eso. Ajá, tengo la lengua, no me comí nada. O sea, ¿por qué? Sí, yo quiero. Sí.
Vamos a ver ahorita. ¿Cómo que me dije a ver? ¿Tienes? ¿Me veía jugando? Sí, me deja trabajar. ¿Sí lo deja trabajar? Sí. Vaya, sí me muy deja. Bien. Ajá. Perfecto, entonces. Muy bien. Vaya, entonces hemos estado trabajando en la sección 1, el presente simple, ¿verdad? El ajá. Verbo to be, do y does. Veamos acá, ¿dónde está? Dudo es, estaba viendo que usan la expresión de acción, dice pedir por favor. Estaba viendo por ahí. A favor. Ah, no, please. Esos ajá. son las commands. Es que las sí. commands son órdenes ajá. o instrucciones. Por ejemplo, cuando decimos en el trabajo, print these papers, imprime estos documentos. Pero es diferente, es más amigable cuando le agregamos la palabra please y el compañero que va a hacer las impresiones lo hace con más grado. Con más agrado, con mayor voluntad. Agrado, correcto, correcto, así es, porque en ocasiones dicen, ay, me está dando órdenes como que es el jefe, sí, entonces es agradable agregarle la palabra please, nada más que en este caso, cuando utilizamos la palabra please antes de la command or instruction, cuando va al inicio no le agregamos una coma, pero cuando va al final sí, ve acá, tenemos la palabra acá, please, mire, al principio ajá. no lleva coma, pero en el segundo caso, antes está de la palabra please, le agregamos sí. una coma. Como una ¿sí? pausa, como una pausa. Así es, por favor, ajá. o por favor. Uh-huh. Muy bien, entonces acá tenemos las commands. Send this package, pero acá le hemos antepuesto la palabra please, por please. Lo tanto no lleva coma porque va antes. Ajá. ¿Sí? Entonces, estábamos trabajando que las commands son instrucciones u órdenes que nos dan en el trabajo, en la casa, en el salón de clases. ¿Se recuerda las más comunes? Stand up, sit down. Open the door, open the window, que el teacher les decía, ¿verdad? O cualquier ajá. maestro, o aún en la casa. Turn sí, on correcto. The TV, turn off the light, ¿ya? Yeah. Entonces, a eso cuando le agregamos please, suena más amigable, más cortés. Lo único que hay que enfocarnos es que cuando usamos la palabra please al inicio, no le agregamos com. Cuando y vaya cuando, al final, para. Sí. Ahí correctísimo, sí. Eso es lo único, ¿verdad? Entonces, por ahí quedaríamos y yo le pediría que se ponga al día con cuando pueda lo más pronto, ¿verdad? Sí, con gusto, con gusto. La sección, porque hoy sí ya no va a tener problemas para ingresar. No, gracias a la Dios, plataforma. No. Ok, ajá. muy bien. Gracias, okay. teacher. Have a good night. Nice bye bye. Take you. Care. Bye. Nice to meet you. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ahora. Salir.